Lo que pasa es que a veces la vida se pone tan difícil que uno va como acopiando fracasos, acopiando frustraciones. Lo que uno esperaba que la vida sea y la vida que encuentra es tan distinta, es tan diferente, que realmente uno se enfrenta frente a un muro negro. Y esa es la depresión. Uno se enfrenta frente a un muro donde no ve esperanza y donde el dolor que siente es agobiante y donde camina en la vida, pero camina siempre con viento en contra. Y eso lo agota. Y la mezcla del agotamiento con la desesperanza y el dolor empieza a meter en nuestra mente una idea muy trágica, que es la idea de la muerte. Es la idea de la muerte como un salvataje, es la idea de la muerte como un alivio. Y ahí es donde es súper importante que nosotros los psicoterapeutas asistamos a esa persona, porque yo he visto veces personas pensando en morir que logran ver una luz dentro de ese muro negro y logran no cometer ese error tan grave que es el suicidio, que es una respuesta definitiva para problemas que no son definitivos. Entonces, es súper importante por eso que cada día más la psicología sea accesible a todos. Claro.